A Granollers hi ha una cara coneguda per milions de persones. Qui el veu de cop i volta sorprèn de trobar-lo pels carrers de la ciutat. I és que estem més acostumats a veure'l per les grans cadenes de televisió. Parlem de Sandro Rey, un vident nascut a Jerez de la Frontera, però veí de Granollers des de fa 18 anys. Fins i tot va tenir un establiment obert al públic al carrer Portalet. Al Perfils d'avui hem volgut gratar darrere el personatge. Juan Antonio Sandro Rey, ¿quién es el teu nom? Bueno, mi nombre de pila, que me puso mi señora madre, es Juan Antonio Rey Morales, así me llamo yo. Pero un buen día, cuando empecé a hacer televisión, pues resulta que un productor, con el que llevo muy bien, me dijo, oye, tú no te puedes llamar Juan Antonio. Y yo, entonces, ¿cómo quiere que me llame? Pues es el nombre que me puso mi mamá. Y dice, no, te tienes que llamar Sandro Rey, que es un nombre comercial. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y claro, en España todo el mundo me conoce por Sandro Rey. Hasta mi madre ahora, ya de esto hace años, me llama por Sandro. O sea, yo me dice, Juan, en mi casa, Sandro. Digo, mamá. Ya ets el Sandro. Así, y, así es. Y vas néixer a Jerez de la Frontera. ¿Qué fa un noi de Jerez de la Frontera a Granollers desde fa 18 años? Sí, hace 18 años. Mi hija ahora tiene 17, cumplirá 18 este verano. Pues entonces Néfer nació aquí. O sea, yo me vine de Jerez de la Frontera con la mamá de Néfer embarazada. Y entonces Néfer nació aquí, es granollerina. ¿Y cómo es que va a néixer aquí? ¿Qué os va a aportar fins aquí? Bueno, pues resulta que, a ver, yo nunca voy a renegar de mi tierra, ni mucho menos, porque yo soy andaluz y por los cuatro costados. Pero las ventajas que hay aquí en Cataluña para que un niño pueda crecer con unos valores y una educación no son las que tenemos por circunstancias allá abajo. O sea, el nivel es un poquito más primitivo, sin ofender absolutamente a nadie. Y entonces, pues, la idea fue esa. Y orgulloso estoy de haber venido aquí, pero ya no solo por Néfer, sino porque yo aquí he crecido muchísimo como persona y como profesional. A mí la gente de Cataluña me han enseñado muchas cosas y me han acogido como un hijo más de aquí. La teva filla está completamente adaptada, digamos, la real más clara que estigui a Granollers. ¿Qué te sembla la ciudad? ¿Et dona tranquilidad? ¿Et dona intimidad a una persona como tú? Sí, a mí Granollers me encanta. O sea, es un sitio muy bonito, es un sitio donde la gente es muy respetuosa, ¿vale? O sea, no es aquello de que la gente se tire encima tuya. Pero sí que muchas veces en muchos lugares, incluso en pueblos de esto que no los conoce ni Dios, te reconocen las personas. Entonces, es verdad que a veces, cuando ya eres un personaje público, ya pierdes, la intimidad la pierdes. Pero bueno, a mí eso no me preocupa porque yo soy una persona sociable y soy uno más. Cuando la gente viene por la calle y me hablan y me saludan, pues que no voy a saludar porque voy a ir destirado. Si yo, al fin y al cabo, soy uno más de esta sociedad, que lo único que quiere es lo mejor para los demás. ¿Et paran molt a muchísimo, partir Granollers? Muchísimo, además, es lo que te decía antes. O sea, a veces voy por el peaje y los señores del peaje te paran y te dicen, oye, ¿tú eres? Digo, sí, soy Sandro. Dice, dame el número de la suerte. Digo, el 28.040. Y me dicen, tira para adelante. ¿Y es aquel o no? Tira para adelante. Y es de verdad, y no me cobran ni la autopista. Digo, hombre, no, que me sabe mal. Dice, tira para adelante, va. O sea que son cosas ya tuyas, de tu perfil, de tu profesión, y que la gente se acerca con cariño. Yo nunca he tenido problema absolutamente con nadie, todo lo contrario. Tú has sortit a programas de muchísima audiencia, Gran Hermano VIP. ¿Cómo es porta esta fama? Porque también hi deu haver moments que potser no et ve de gust, ¿no? Hombre, sí, porque todos tenemos un mal día también, ¿no? Claro. En ese sentido, y a veces nos levantamos porque no tenemos ganas ni de mirarnos al espejo. Pero yo en los programas ya que hacía en La Sexta, y en el Canal Club, y en Telecinco, en todo, o sea, estaba por las noches, estaba en todos los canales TDT. Entonces ahí te das cuenta que la gente te empieza a reconocer. Pero luego me marché y me fui al Mira Quién Salta, el programa que es de trampolines, de talento show, y ahí ya me empezaron a conocer 2,5 millones de personas. Mi audiencia subió. Pero claro, la audiencia que ahora yo tengo actualmente de haber salido del Gran Hermano VIP son 6 millones de personas. Entonces te para todo el mundo. O sea, hasta los niños pequeñitos a veces te van por la calle y dicen, Sandro, bendiciones y buenos días. Te dicen, no, Sandro, conecta conmigo. Esas cosas que decía yo en la tele. O sea que es normal. Pero yo lo llevo bien, ya te digo. O sea, a mí esto
no pienso nunca en que soy conocido, soy popular o soy famoso, como lo queráis decir, sino que soy uno más, me he integrado bien en la sociedad y no tengo problemas. O sea que lo llevo maravillosamente bien. La teva fama ve de molt abans per la teva professió, ets vident. Claro. Diu que als 6 anys vas prendre consciència dels teus poders sobrenaturals. ¿No? Sí, más que poderes, disculpa que te corrija, sí, porque sí, eso sí. Es una frase que yo siempre digo, que el poder lo tienen las personas que quitan el hambre del mundo. Esos son los que tienen poderes. Uh-huh. O sea, yo soy una persona que tiene facultades y que se preocupa por estudiar cada día y desarrollarlas. Entonces sí que tuve una experiencia paranormal con 6 años. Yo tenía una bisabuela que se llamaba Rosario, que era ciega, y entonces el primero de los nietos fui yo, ¿vale? Le llevo 6 años de diferencia al segundo. Y el único que conocía a mi bisabuela fui yo. Entonces mi abuela me llevaba a verla. Y entonces ella me cogía siempre en los brazos y siempre me decía, ay, qué lástima que no te puedo ver la carita, me decía, ¿no? Pobreta. Total, que a los 6 años y pico falleció. Una de estas noches que yo tenía una pesadilla, que tenía un mal sueño, me desperté. Y cuando me desperté, la vi en los pies de la cama como te estoy viendo a ti. Fueron segundos. Entonces yo llamé a mis padres y asustadísimo, medianoche. Y entonces ellos dijeron que eso no podía ser, que la bisabuela ya había fallecido. Y yo que la había visto. Estuve 3 meses durmiendo con mis padres. Estaba muy, muy asustado, porque claro, con 6 años de edad, ver una cosa así, tú no estás preparado, no la asimilas. A partir de ahí, mi vida empezó a cambiar y fue diferente porque incluso una de las predicciones que yo le hice a mis padres con 9 años era que viviría en Cataluña. Me decía, pero este niño, a ver, yo me llevaban al psicólogo, a sitios, y entonces el psicólogo decía, es que este nene tiene la parte imaginativa y fantasiosa muy desarrollada, no le di tanta importancia, pero la que me entendía era mi abuela. Y a partir de ahí, yo con ella tenía esas conexiones y pude ir desarrollándome de una manera normal, pero eso es una cosa que me pasó, que físicamente nunca más he vuelto a ver nada, pero psíquicamente sí. Y después estudias psicogenética, no había sentido mai. Sí, la psicogenética es la estructura psíquica del ser humano. O sea, en el cerebro hay 3 fases. Está el inconsciente colectivo, está el subconsciente y la conciencia. Dentro del inconsciente colectivo están todas las cosas almacenadas y grabadas como si se tratara de un ordenador, de un PC, que guarda, en la memoria lo guarda todo, ¿no? Entonces, ahí hay una manera de entrar para corregir y para ayudar a cualquier tipo de persona, pero a través siempre de una regresión psicogenética. O sea, que la persona no entra en ningún campo de hipnosis, sino que es consciente en todo momento de lo que habla y de lo que dice, con una terapia adecuada y profesional para ello. Y eso lo he hecho durante mucho tiempo. Luego está el subconsciente y la conciencia. Entonces, yo soy amante del cerebro. Me gusta estudiarlo. Ya no solo para mí, para tener más cultura, sino para poder ayudar también a las personas de una manera más científica. Y comienza la teva aventura a las televisiones. No sé si abans de la televisió ya habías trabajado, sí, evident molt. Ràpidament, una mica la pujada, diguem, professional, com es produeix? Fue muy fuerte. O sea, yo antes de venir aquí, a Granollers, yo tenía mi consulta privada, ¿vale? Entonces, os lo cuento. Yo no me quería dedicar a esto. Yo tenía mi profesión y yo trabajaba de decorador de escaparates. Decorador. Decorador de escaparates, ¿vale? Y entonces resulta que cuando conocí a mi exmujer, que la conocí en Mallorca, me la llevé a mi tierra. Y yo, pues claro, empecé a buscar trabajo y no encontraba trabajo por ningún sitio. El único trabajo que encontré fue un día que vino mi padre y me dice, oye, tienes un trabajo para ir a cortar uvas a la vendimia. Y digo, madre de Dios. Yo, ¿y ahora qué? Digo, pues lo tendré que hacer porque es lo único que hay. Bueno, pues entonces yo por las mañanas, a las 6 de la mañana, me levantaba mi motito y hacía 15 kilómetros para ir a cortar uva todos los días. A los 3 días de estar cortando uva, al volver a casa, me encontré una señora sentada yo vivía en las 2 habitaciones que tenía mi abuela, y ahí me encontré una señora sentada y dije, ¿usted qué hace aquí? Que venía que usted me tire las cartas. Y claro, mi mujer había puesto un anuncio en el Cambalache de Sandro el Rey, evidente, cobró la voluntad, sin haberme dicho nada. Y bueno, pues vamos a atender a aquella señora. Yo no sé lo que le dije a aquella señora, pero yo me puse tan nervioso que a esa mujer nunca más la vi, nunca más. Y entonces, a los 2 días me encontré 3 personas allí. Y entonces, no, y entonces ahí, la primera señora que se sentó, de las 3 que venían, se llamaba Juan, y nunca lo voy a olvidar.
Y yo la atendía y se reía. Y digo, ya la estoy cagando. Porque claro, una cosa es hacerlo con los amigos y otra profesional. Y digo, ¿de qué se ríe usted? Pues yo nada más que había ambulancia por todos los sitios. Me dice, me río porque mi marido trabaja en las ambulancias. Vale, ahí ya me relajé y empecé a coger más confianza. Hasta que desde entonces hasta hoy, por mis manos han pasado miles de personas. Miles, cientos. Y así empecé, así comencé. Hasta que llegué aquí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegué aquí, en la calle Portalé, ahí en esa calle estrechita, que es muy bonita, ahí teníamos una escuela que se llamaba Arte Mágico. Ah, sí. Y ahí empezaban a venir y a fluir muchas personas. Hasta que un día, pues, sonaba mi móvil de Antena 3. Y querían que fuera a hacer predicciones. Eso fue en el año 2002. ¿Querían que matinadas? Sí, o sea, era un programa que se llamaba Otra Dimensión, presentado por Carmen Baños. Y entonces, en este programa, o sea, lo que querían que hiciera predicciones del 2002 para el 2003, era en diciembre del 2002. Y yo me negaba a ir porque eso era un circo. O sea, era un programa muy polémico donde le cortaban la cabeza a los videntes. Ya. Y al final dije, venga, tira para adelante. A la tercera fui. Bueno, pues allí llegué nervioso, imagínate, porque era la primera vez que salía en la tele y encima en un programa de estas características. Y llegó el momento. Y se acerca Carmen Baños con el micro. Me dice, bueno, tenemos aquí a Sandra Rey, que ahora vas a hacer predicciones para el año 2003. Digo, no. Digo, yo la predicción que tengo es para el 2004. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Digo, pero es lo que yo veo, es para el 2004. Me dice, pues bueno, pues suéltala. Y entonces, claro, ahí dije que por entonces, en el año 2002 y en el 3, el PP tenía todos los escaños a favor. Y dije, bueno, en el 2004 el señor Rodríguez Zapatero será el nuevo presidente del país. El PSOE ganará las elecciones. Y entonces me dieron una caña, me pusieron verde. Que eso, ¿cómo lo podía decir? Que eso no era verdad y que el PP y no sé qué y no sé cuánto. Digo, bueno, digo, cuando esto no salga, entonces sí que tenéis derecho a decírmelo, pero mientras respetarme, ¿no? Claro. Llegó el 2004 y salió el señor Rodríguez Zapatero como el nuevo presidente del gobierno. A partir de ahí las televisiones me llamaban por todos los sitios, salía hasta en el telediario, ¿me entiendes? Claro. Los informativos. Claro. La pujada és brutal. Ahí estamos. Dona molts diners, la evidència? Clar, hi ha vidents que no treballen a la televisió, d'altres que sí. És un món que dona molts diners? Hombre, te voy a decir una cosa. Si tú tu trabajo lo tienes enfocado de una manera honesta, no da mucho dinero. Simplemente da muchas satisfacciones. Y te da un dinero para vivir. Pero dentro del sector ya sabemos que es muy criticado porque han habido muchísimas estafas y se ven continuamente y eso es lo que hace es... A mí no me van a perjudicar porque yo trabajo continuamente y cada vez tengo más trabajo. Pero sí que a la profesión sí que le hace un poco de daño porque continuamente cada vez, cada dos por tres, yo incluso me he encontrado señoras que han venido a verme, pobrecitas, que se han puesto a llorar porque han venido de otras consultas donde las han estafado muchísimo dinero y eso no se puede permitir. Pero cuando lo haces honestamente y profesionalmente, como por ejemplo lo hago yo, me da para vivir bien, pero nada más. Porque claro, yo no es que ahora tenga mi consulta privada, antes sí, ahora me dedico simplemente a tener mis programas de televisión, a trabajar en televisión y ganar un dinero al mes como puede ganar cualquier persona. Això de que molta gent opina, no?, que poden ser estafes. Tu em deies que has repartit 20 milions d'euros donant números... Sí, sí, más de 25 milions d'euros. Que ho tens comprovat perquè et venen amb els premis... Los testimonios están con los boletos. I ahí no hay trampa ni cartón. Però també dius segurament molts números que potser tampoc acaben sortint, no? Claro que sí, porque todo el mundo, ojalá, ojalá. Entonces tenían una vitrina. I això et podrien acusar d'estafa, potser? No, porque cuando tú a una persona le das un número con ilusión y se lo das con esperanza y se lo das de corazón, eso, si sale o no sale, ni es culpa de la persona ni mía, sino porque eso está en el destino y ya está. Pero cuando tú empiezas a dar número de la suerte y te llama una señora como la señora Aquilina de Palencia, que me llamó porque ahí yo, esas cosas me llenan la sensibilidad, porque a mí las personas mayores, igual que los niños, me tocan. Entonces llamo llorando y que la iban a desahuciar, ¿vale?, de su piso. Y digo, ¿qué puedo hacer yo? Y digo, ojalá yo tuviera dinero y te pudiera ayudar. Y digo, lo único que puedo hacer es darte un número de la suerte para que tú lo juegues y a partir de ahí, pues a ver si tenemos suerte. Vale, se fue a la administración 6 de Palencia a por el número, no lo tenía la administración. Oye, que me lo ha dado Sandro, por favor, buscarme este número. Fíjate, la señora no, la fe, ¿no? Y entonces aquel señor, no te preocupes, que vamos a comprar la serie entera. Pues muy bien, compraron la serie
y me llamó, pero llorando de emoción. Esa vez ya no lloraba de pena, sino de alegría. Que al número que yo le di le tocaron 60.000 euros. Y a la administración 9 millones de euros, cuidado. Entonces, a ver, o sea, el que la gente me llama a mí para el número de la suerte es muy rentable. O sea, porque una persona que entra en mis programas de televisión, si se lleva dinero y encima la salvas de un desahucio, pues señores, eso es la riqueza que uno se lleva por dentro, ¿me entiendes? Pero no todos los números pueden salir, pero ya te digo, más de 25 millones de euros. Si la gente por los peajes y por la calle me piden el número, por algo será. ¿Qué te semblan las bromas que te fan? Ya está acostumbrado. Las trucadas, sí, donan fama también, potser, sí, ¿no? Porque a raíz de ahí, todo eso también sale en los zapping, tal y cual, pero claro, hubo un tiempo que habían ciertas bromas que a mí no me hacían mucha gracia, porque eso pasó, se puso de moda. O sea, el Pipi Estrada, mi amigo Pipi, resulta que en uno de los programas que hacía de deporte, pues no se encontraba bien y la gente pues ya lo calificó, con respeto, de que había tomado algo raro, ¿me entiendes?, alguna sustancia rara, y entonces lo llamaban, la gente le decían, Pipi, paga aquello, ¿sabes? Bueno, pues entonces ese fue el primer famoso. La segunda persona conocida que empezó a recibir llamadas de estas raras fue el Sandro. O sea, yeah. Una noche, ¿cómo se llama usted? ¿En qué le puedo ayudar? Tal, tal, tal. Y le decían, págala. ¿Sabes? Que esa palabra es muy fea para decirla, ¿no? Paga aquello. Yeah. ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Una persona totalmente sana. Que a mí lo único que no, sí, no fue realidad, ¿no? No, claro. A mí lo único que me molestó de esto es que el APM se pasó muchísimo. Ajá. Porque yo tengo una hija, ¿vale? Y entonces mi hija en el colegio lo pasó mal por cuenta de este tema. Y entonces, claro, eso no se puede hacer. Porque una cosa son las bromas y otra cosa que lo enfoquen de una manera como que eso es cierto. Entonces, claro, imagínate que tienes tu hija en el colegio y los niños le dicen que tu padre... Entonces, claro, a ver, mi hija, sí, sí. Y un cariño, tú sabes que el papá es una persona sana y no pasa nada. Pero claro, eso es lo único que a mí me ha molestado de las bromas. Lo demás lo llevo bien, porque ya cuando me entran con bromas los pillo, los troleo, como se dice, los troles, o como se suele decir, y ya sé que vienen con la intención de grabar, porque lo hacen queriendo para grabar el DVD y mandarlo a la PM para que lo pongan. O sea, pero las imitaciones de los morancos de Buenafuente, por ejemplo, o sea, Andreu Buenafuente, el Sharen, hubo un momento que me molestó un poco en ciertas cosas, pero el Sharen más harto que ha tenido Buenafuente en la historia de sus programas ha sido con el personaje Andro Rey. I Sandro, per què creus que els vidents no passen de moda? Perquè això ve de fa segles i segles i segles. És ancestral. I malgrat que hi ha una ciència molt desenvolupada, un pensament racional, el vident segueix al peu del canó. Des que el hombre es hombre y la mujer es mujer, desde los tiempos primitivos, de que ya existen esas conexiones. O sea, la magia, por ejemplo, el tema del fuego, el tema de los rituales, nació cuando el hombre y la mujer descubrieron el fuego. Entonces, a partir de ahí, ya nació todas estas conexiones. Pero la evidencia es ancestral, la clarividencia, o sea, las mancias antiguas. O sea, en la Edad Media, por ejemplo, o sea, la gente de la nobleza consultaba mucho el oráculo, ¿no? Los sabios, en el tiempo de Egipto, por ejemplo, pues también. Entonces, los sacerdotes, los reyes, los faraones, venían a consultar siempre el oráculo de los sacerdotes. O sea, la religión Wicca, igual, o sea, todas las religiones y filosofías siempre han tenido ancestralmente la típica persona que estaba desarrollada en los temas de la evidencia y de cualquier mancia para predecir qué iba a ocurrir. ¿On tenías el local? Que ens has dit que tenías aquí, el local. Ahí, en la calle Portal, en número 10. Sí, en esa... Anem a mirar... Sí, aquí ahí arriba. Sí, aquí la teníamos. Y aquí venía a venir gente por el tubo. Mira, aquí esta puerta pequeñita. Esta. No sabía, ¿eh? ¿Eh? No sabía. Sí, aquí ves. ¿Cuántos años vas a estar aquí? Pues, hostia, calculártelo, unos 5 años puede ser, ¿eh? ¿Sí? Aquí unos 5 o 6 años. Aquí. Sí, aquí estuvimos y aquí montamos una escuela de ciencias alternativas donde yo hacía mis regresiones psicogenéticas. Hacía también los cursos de meditación, porque me hice profesor de meditación, y también hacíamos cursos de magia positiva, y que eso lo hacía mi mujer. Y luego
la consulta pequeñita para hacer el tarot y la clarividencia. Y por esa escalerita, por esa puerta, han pasado miles de personas, de las cuales hemos podido ayudar. Muchas gracias por habernos atès. Hombre, es un placer, es mutuo. Gracias a vosotros. Así que bendiciones y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Amb les paraules de Sandro Rey acomiadem el programa d'avui. El Perfil es tornarà la setmana vinent amb una altra cara coneguda de la comarca. Serà dimarts a 2:15 de 9 del vespre.